Hola, bueno, no me puedo creer que por fin me haya conseguido sacar hueco para grabar un pequeño vídeo. Bueno, nada, os quería hablar de los cuadernos de Midori, que los tenemos aquí hace ya algún tiempo y todavía no había hecho un vídeo un poco en profundidad sobre ellos. Entonces, bueno, además han llegado algunas novedades que os quería enseñar, así que es el momento perfecto. Los cuadernos de Midori, para los que no los conozcáis, bueno, es una submarca que se llama MD Paper, Midori Paper. Entonces, son unos cuadernos muy sencillos en el exterior, pero que ahora mismo yo diría que es el mejor papel que tenemos, junto con el de Kunisawa, a lo mejor, los dos mejores papeles que tenemos en la tienda. Son unos cuadernitos, por lo demás, muy sencillos, tienen. La encuadernación, bueno, son japoneses, tienen la encuadernación, esta característica cosida que permite que se abran 180 grados muy cómodamente. Llevan un marcapáginas de tela y ese marcapáginas va pegado aquí en el exterior. De manera que si quitamos el papelito este, que esto se quita, realmente el cuaderno es así, es en blanco. Pues bueno, se vería el detalle este del marcapáginas ahí pegado en el lomo. La verdad es que luego quedan, si los ponéis todos, si tenéis varios y si los ponéis uno al lado del otro, queda muy bonito, ¿no? Es un poco su idea también, al hacer este tipo de acabado, que parezcan casi libros en una estantería. Y bueno, es un papel que es muy finito. Utilizan un sistema diferente, a veces me preguntáis por los gramajes de los cuadernos japoneses y ellos no dicen qué gramaje tienen sus hojas, pero además sería un poco confuso porque realmente utilizan un tipo de celulosa diferente que les permite darle consistencia al papel sin aumentar su espesor. Entonces son muy finitos, pero si luego pues utilizáis un rotulador, un brass pen, lo que sea, pues se traspasa algo, pero no tanto como podría parecer para lo finitos que son. Entonces, tienen tres formatos diferentes. Este sería el A6, este es un pelín más grande y el A5. Vale, son estos tres. Este es igual de ancho, pero un poquito más alto. Y el A5, ah bueno, y el A4, que no lo he cogido, pero bueno, sabéis cómo es un A4, como un folio. Entonces, bueno, como tienen esta terminación exterior, que es con un papelito como de parafina, muy finito, como si fuera papel cebolla, pues bueno, si los vais a sacar de casa, así, pues bueno, es un poquito delicado. Entonces tienen dos tipos de fundas básicas, luego tienen otras un poquito más que ya os enseñaré después, pero bueno, así en principio tienen las fundas de vinilo, que son estas de plástico, que para meterlas tiene un método esto que yo lo descubrí un poco tarde, pero bueno, lo descubrí al final. Hay que doblarlos así, ¿vale? La portada y la contraportada, juntarlas y meter así la funda. Porque si intentáis meter primero la portada y luego la contraportada, no da el giro. Entonces hay que juntarlas y meterlas así. Un detalle interesante. Entonces tenéis estas de vinilo y después tenéis estas que son están hechas de madera de eucalipto y tienen una textura, pues la verdad es que muy agradable, diferentes tonalidades. Hay unas ediciones limitadas ahora que son un poquito más oscuritas y es una textura muy agradable. Incluso yo no he probado, pero he leído que se pueden arrugar, se pueden como ensuciar aposta para darles un toque más rústico y bueno, y no les pasa nada, siguen quedando bonitas. Y bueno, en cuanto a las fundas, bueno, os quería enseñar esta, que es una maravilla que tenemos aquí, que como regalo de Navidad, la verdad es que es una pasada. Es una funda de piel de cabra. Y bueno, pues el tacto es súper agradable,
Y bueno, ya le da otra presencia al cuaderno. Los hay también en versión, en vez de funda que se mete la portada y la contraportada, en versión bolsita que metes en el cuaderno. Y hay otra que es de algodón. Bueno, la verdad es que si cotilláis en la página web, hay muchas cosillas. Pero bueno, os enseño un poco lo básico. ¿Y qué más os quería enseñar? Bueno, aparte del tamaño este A5, en este tamaño hay también cuadernitos que vienen tres finitos, en vez de una libreta así más gordita, pues vienen tres finitos. Hay otro que es un bloc de notas que se abre hacia arriba. Bueno, tampoco me quiero enrollar demasiado, porque bueno, está todo en la web, ¿no? Pero bueno, quería enseñaros un poco porque efectivamente aquí en la tienda llaman un poco la atención porque están en un expositor que está muy bonito y están todos juntos, todos colocados, se ven todos los lomos y llaman la atención. Pero quizás un cuaderno que si ves de manera aislada, pues lo ves tan sobrio que no te paras a investigar más, ¿no? Pero efectivamente, si lo que busquéis es un papel de calidad, que sea agradecido a la hora de escribir, que no se ramifique la tinta, que no se te canse la vista al escribir, porque estos tienen una tonalidad así como un poquito ocre o así, bueno, como crema, para que no deslumbre la luz y no se te canse la vista y bueno. En fin, que tienen todos los detalles como pensados al milímetro, la encuadernación súper cómoda, o sea que bueno, es eso, como calidad de papel y experiencia de la escritura insuperables. Y la novedad esta última que nos ha llegado es un cuaderno que me pedís bastante, que me decíais, ay, si tuvieran más número de hojas, bueno, pues ha llegado el que tiene más número de hojas. Entonces, este. Bueno, lo tenéis en versión lisa y en versión con malla de puntos, ¿vale? Pero como veis, igual, es súper gordito y tiene el mismo sistema de encuadernación, por lo cual sigue siendo comodísimo. Y además, en el canto, vamos a ver, se ve aquí un poquito la rayita que se aprecia, ¿no? Por aquí, que es una línea, bueno, a ver, sí, en la portada también, en la portada y en la contraportada. Porque se pueden ir arrancando las esquinitas de cada una de las hojas para ir, bueno, llegar rápidamente al punto en el que nos encontramos. Así que bueno, lo podéis utilizar también como bullet journal, tiene sus funditas también adaptadas a este grosor del cuaderno. Y nada, así a modo un poquito introductorio para que conozcáis un poco las posibilidades de esta marca. Yo creo que ya, suficiente. Y nada, y agradeceros todo el cariño de estos días, la cantidad de envíos que estamos haciendo, la cantidad de visitas a la tienda. Y nada, que están siendo unas navidades un poco locas, pero que me alegro mucho de que os estén gustando todas las cosas nuevas, que cada día se va actualizando la web, aunque no me dé tiempo a enseñároslo todo por aquí. Que bueno, que en Stories seguimos subiendo fotos de algunos de vuestros pedidos para que tengáis un poco ideas de regalo que os dais vosotros mismos. Y nada más, que muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.